Las autoridades judiciales investigan la muerte de una mujer que apareció en el cauce del río San Isidro muy cerca de las instalaciones del Ministerio de Educación Pública aquí en Pérez Celedón. El hallazgo se produjo a las 10.30 de la mañana de este jueves 24 de junio y desde ese momento comenzó un despliegue de fuerza pública y el organismo de investigación judicial al sitio. TV Sur Canal 14 supo que el cuerpo de la mujer se encontraba desnudo, boca abajo y a unos dos metros de la orilla, y no estaba en estado de descomposición. A esto hay que sumarle que, en apariencia, la mujer tendría un golpe en la cabeza, pero solo las pruebas de medicatura forense van a determinar si se trató de un impacto con algún objeto o una caída. Las autoridades judiciales comentaron que la zona del hallazgo es un lugar por donde transitan personas en condición de calle, por lo que se está tratando de localizar a las personas que se manejan por la zona para determinar si falta alguien o alguna versión que colabore en este caso. El cuerpo ya se encuentra en medicatura forense y la identidad está en proceso de confirmación.